Hola a todos. Hoy hablaremos de una planta que está en casi todos los hogares y que no solo decora el espacio con su presencia, sino que también tiene increíbles propiedades útiles. Hablaremos del aloe, un verdadero milagro de la naturaleza que se utiliza en medicina, cosmetología e incluso en la industria alimentaria. En este vídeo aprenderemos sobre el origen del aloe, su diversidad de especies, propiedades útiles, así como la forma de cuidar adecuadamente de esta planta y utilizarla en la vida cotidiana. Como siempre, en el final nos esperan tres datos sorprendentes sobre el aloe, que pueden cambiar por completo su visión de esta increíble planta. Permanezca atento hasta el final para no perdérselo. La producción de aloe, especialmente en forma de aloe vera, implica varios pasos clave, desde el cultivo de las plantas hasta los productos finales como geles, zumos y productos cosméticos y para la salud. He aquí un resumen de los pasos clave del proceso. El aloe vera prefiere un clima cálido y seco y un suelo bien drenado. El cultivo comercial suele tener lugar en países con climas adecuados, como México, India, China y algunos países de África. Las plantas no se cosechan hasta 2 a 3 años después de la plantación, cuando las hojas han alcanzado el tamaño y la concentración óptimos de principios activos. Para fabricar aloe se necesitan muchas plantas, un cuchillo afilado y manos diestras. Se necesitan unas 20 hojas de aloe vera para hacer un galón de zumo de aloe. Por desgracia, se ha descubierto que no todos los productos de aloe contienen aloe auténtico. Esto ha llevado al uso generalizado de geles sintéticos y aloe falso. Así pues, con un mercado de 625 millones de dólares, ¿cómo se fabrican productos legítimos de aloe vera y cómo se sabe cuáles son auténticos? El procedimiento le quedará claro si visita Universal Aloe, la mayor plantación de aloe del mundo, situada en 5.000 acres en la República Dominicana, por su abundancia en 20 aminoácidos, minerales, vitaminas, hidratos de carbono, hormonas y otros compuestos beneficiosos. En la finca solo se cultiva Aloe Barbadensis de Miller. Unas 750 personas trabajan por turnos, cosechando las parcelas después de que las plántulas hayan germinado durante unos 8 meses. El aloe vera se cosecha a mano. Los trabajadores cortan cuidadosamente las hojas maduras de la base de la planta, teniendo cuidado de no dañar el centro de la planta, para que pueda seguir creciendo y produciendo nuevas hojas. Aunque las hojas cortadas no vuelvan a salir, surgirán hojas nuevas. Una semana después de la recolección, las hojas se llevan a 2 kilómetros de distancia, a una fábrica de transformación. Tras sumergirlas en agua de mar clorada para matar los insectos, las hojas se cortan para obtener el gel que es el ingrediente activo de los verdaderos productos de aloe vera. Los trabajadores deben ser rápidos y precisos, ya que en la fábrica se cosechan 3.500 hojas al día. Aunque muchas empresas utilizan máquinas para hacerlo, las personas formadas trabajan muy bien. Antes de moler las hojas de aloe hasta convertirlas en un gel transparente, se comprueba cuidadosamente que no queden restos de hojas. Las hojas sobrantes se utilizan como abono. Para prolongar la vida útil del gel y garantizar la creación de productos de aloe vera de alta calidad, se añade ácido ascórbico al gel. El gel de aloe se desnata, se vierte en bolsas para evitar derrames, se cierra herméticamente y se transfiere a grandes recipientes metálicos. De la hoja al recipiente solo transcurren 3 horas. Sin embargo, antes de que el lote salga de la fábrica, se comprueba la calidad del contenido de los contenedores. Los envases deben superar pruebas de laboratorio antes de que se permita su transporte. El Gel Forever Living se embotellará en una fábrica de Rotterdam, Países Bajos, por lo que hacia allí se dirige dicho lote. Pero no todos los productos de aloe se fabrican con el mismo cuidado. Se realizan estrictos controles de calidad para garantizar que el producto final sea seguro y eficaz. Esto incluye pruebas de metales pesados, microbios y otras sustancias potencialmente dañinas, así como la comprobación de la actividad de los principales componentes del aloe. Los productos acabados se envasan y envían a distribuidores y minoristas de todo el mundo. El envase está diseñado para proteger el producto de la luz, el aire y la humedad,
preservando sus propiedades beneficiosas durante toda su vida útil. Interesante. Cuando ConsumerLab.com analizó 10 productos de aloe diferentes en 2015, la mitad de ellos resultaron ser de calidad inferior. Según un estudio de Bloomberg de 2016, no se encontró ningún rastro de aloe real en los productos de aloe de Walmart, CVS y Target. Esto pone de relieve lo fácil que es vender productos de aloe falsos. Los consumidores pueden tener dificultades para distinguir el aloe real del falso debido a los geles sintéticos utilizados en estos productos, como el carbómero. Dado que la mayoría de los productos de aloe están clasificados como suplementos o cosméticos y no como medicamentos, no están sujetos a una regulación estricta por parte de la FDA. Así pues, un producto que afirme contener aloe puede carecer de las propiedades beneficiosas del aloe. Puede contener gel sintético, hojas de aloe molidas o verdaderos filetes de aloe. La falta de pruebas científicas concluyentes que avalen las propiedades medicinales del aloe, así como la amplia distribución de la planta en la naturaleza y su uso histórico, dificultan la regulación de los productos a base de aloe. Los resultados de las investigaciones son dispares. Algunos creen que el aloe ayuda a curar más rápido las quemaduras, mientras que otros no encuentran ninguna diferencia. La sustancia aloína, que se encuentra en la corteza exterior de las hojas de aloe vera, se ha relacionado tanto con el riesgo de cáncer como con el alivio del estreñimiento. Por ello, la FDA ha prohibido su venta como laxante sin receta médica. El deseo de productos naturales ha llevado a un aumento de las ventas de productos de aloe, a pesar de la falta de incentivos internos para llevar a cabo grandes ensayos clínicos sobre la planta. En 2020, la demanda de productos de aloe multiuso creció un 30%. A medida que crece la industria, es cada vez más difícil determinar qué productos contienen aloe vera real. Los expertos recomiendan comprobar cuidadosamente la lista de ingredientes. Asegúrese de que el aloe aparece en primer lugar y desconfíe de las menciones imprecisas que puedan sugerir ingredientes botánicos no deseados o cantidades falsas de gel de aloe. Los consumidores deben estar atentos para distinguir los productos de aloe vera auténticos de las falsificaciones, ya que la demanda de productos de aloe, elogiados por su atractivo inherente, no ha disminuido a pesar de todas estas incertidumbres y obstáculos en el mercado. Para conocer los beneficios del aloe vera por sí mismo, se recomienda consultar publicaciones y estudios científicos, unirse a comunidades y foros en línea, donde los miembros comparten sus experiencias personales con esta planta, y empezar a utilizar el aloe en la vida cotidiana para experimentar sus propiedades curativas y de cuidado. El aloe vera es ampliamente reconocido por sus propiedades beneficiosas y se utiliza en medicina, cosmetología e incluso en la industria alimentaria. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el aloe vera puede ser beneficioso para muchas personas, algunas pueden tener reacciones alérgicas a esta planta. También es importante consultar a un médico antes de utilizar el aloe con fines medicinales, especialmente cuando se toma internamente. El gel de aloe vera es eficaz en el tratamiento de quemaduras solares, cortes leves, rasguños y otras lesiones cutáneas debido a sus propiedades refrescantes y antiinflamatorias. Algunos estudios sugieren que tomar aloe vera por vía oral puede ayudar con problemas digestivos como el estreñimiento o el síndrome del intestino irritable, aunque los datos pueden variar y se necesita más investigación. El aloe contiene compuestos que ayudan a combatir bacterias y virus, por lo que resulta útil para reforzar el sistema inmunitario y la salud en general. El gel de aloe vera se compone principalmente de agua y es ideal para hidratar la piel sin dejar un brillo aceitoso. El aloe vera puede utilizarse como acondicionador para mejorar la salud del cabello y el cuero cabelludo, ayudando a reducir la caspa y estimular el crecimiento del cabello. Como le prometí, aquí tiene algunos datos sorprendentes sobre el aloe vera que quizá conozca por primera vez. Uno de los hechos más sorprendentes sobre el aloe es su capacidad para limpiar eficazmente el aire de toxinas.
Un estudio realizado por la NASA descubrió que el aloe vera es capaz de absorber ciertas sustancias químicas nocivas del aire, como el benceno y el formaldehído, que pueden liberar los muebles, las pinturas y los productos de limpieza. Esto hace que el aloe no solo sea beneficioso para la salud y la belleza, sino también un gran purificador natural del aire en su casa u oficina. El aloe vera puede vivir sin agua hasta 5 años. Debido a su capacidad única para retener la humedad en sus hojas, el aloe vera puede sobrevivir en las condiciones más secas, por lo que es una planta ideal para su hogar u oficina. El aloe contiene más de 75 ingredientes activos: vitaminas, enzimas, minerales, azúcares, antraquinonas, flavonoides. Esto es solo el principio de la larga lista de sustancias beneficiosas que se encuentran en el aloe. Esto lo convierte no solo en una planta, sino en un verdadero laboratorio farmacéutico. El aloe vera se ha utilizado con fines cosméticos desde los tiempos de los faraones de Egipto. Cleopatra, conocida por su belleza y sabiduría, utilizaba el jugo de aloe vera como parte de sus rituales diarios para el cuidado de la piel. Espero que estos datos te hayan resultado tan interesantes como a mí. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y haz clic en la campana para no perderte nuevos videos. Nos vemos en los próximos videos. En su viaje desde las minas hasta su mesa, esta fábrica produce 300 toneladas métricas de sal rosa del Himalaya. Exploremos el fascinante proceso de fabricación de la sal rosa del Himalaya. Compuesta por 84 minerales, la sal del Himalaya es conocida en todo el mundo por sus diversos usos y asombrosos beneficios para la salud. Esta rara sal rosa procede de la región pakistaní de Kera, que lleva millones de años enterrada bajo la superficie de la Tierra. Es la segunda sal más antigua del mundo. Con casi 800 millones de años, la sal del Himalaya fue encontrada por Alejandro Magno en el año 326 a.C., cuando vio a sus caballos lamiendo las rocas vecinas. Desde entonces goza de reconocimiento internacional. El proceso de elaboración de la sal del Himalaya comienza con la extrusión de rocas salinas procedentes de las mejores zonas mineras. Solo se seleccionan cuidadosamente las mejores rocas, prestando especial atención a su pureza y concentración mineral. El sabor, el color y los beneficios para la salud del producto final están directamente relacionados con los conocimientos geológicos utilizados en el proceso de selección de las rocas. Vehículos especializados se adentran en las cuevas de las explotaciones mineras para extraer las mejores muestras, ricas en minerales, para la entrega de la roca de sal del Himalaya extraída. En algunas situaciones, el uso del sistema de trenes y camiones también mejora la logística para una entrega rápida y rentable. Estas rocas se preparan ahora para el apasionante viaje de producción de la codiciada sal del Himalaya. Un líder en el negocio de la sal del Himalaya es Fox Salt, un gran productor que produce más de 300 toneladas métricas diarias de sal rosa. Este gigante industrial es esencial para satisfacer la creciente demanda de sal del Himalaya en todo el mundo. Los potentes guijarros de sal se apilan en la nave de producción, listos para el procedimiento de selección. Para garantizar que solo las mejores piedras de sal llegan al proceso de producción, las piedras de sal se colocan en un espacio sellado que está equipado con cintas transportadoras y equipos automatizados de lavado y secado. Esto mantiene la sal limpia y conserva su excelente calidad, garantizando la eliminación de cualquier material extraño que pueda haber entrado en ella desde las minas. A continuación, las rocas de sal se secan en una sala oculta para eliminar cualquier resto de humedad y mantener un contenido de humedad ideal. Para crear la sal de mesa del Himalaya, las rocas se muelen hasta obtener granos finos aptos para cocinar. Posteriormente, entran en juego dispositivos de selección para clasificar los granos y eliminar los tamaños innecesarios, garantizando un resultado final homogéneo y de alta calidad. A la singularidad de la línea de producción se añade el sofisticado equipo óptico de clasificación por colores. Este fino instrumento se utiliza para eliminar cuidadosamente las impurezas y los granos no deseados, garantizando que cada lote de sal del Himalaya sea puro y cumpla las normas más estrictas.
La sal del Himalaya se envasa en recipientes seguros y herméticos para evitar la entrada de impurezas y elementos ambientales. Dado que la sal del Himalaya es sensible a las influencias externas, ponemos mucho cuidado en la selección de los materiales utilizados para fabricar los envases. Esto implica a menudo utilizar materiales como recipientes de vidrio o plástico de alta calidad que sean herméticos y actúen como barreras eficaces contra los contaminantes y la humedad. La sal del Himalaya se envasa de forma diferente para la venta al por mayor, con el fin de proporcionar grandes volúmenes para el transporte y la venta a granel. Para el envasado se suelen utilizar bolsas resistentes y duraderas fabricadas con materiales como el polipropileno tejido. Estas bolsas se eligen por su resistencia y capacidad para soportar grandes cargas de sal. Profesionales cualificados tallan cuidadosamente las rocas de sal con enormes cuchillas giratorias para crear las formas únicas de las luminarias de sal. Para dar a las luces la forma correcta, las enormes cuchillas deben utilizarse con precisión y pericia, ya que deben cortar las duras rocas de sal. Aunque el procedimiento sea complejo, hay que tener cuidado por el tamaño y la fuerza de las herramientas de corte. Para este procedimiento, se utilizan duraderas brocas con punta de diamante, elegidas específicamente para penetrar en la dura roca conocida como sal del Himalaya. Con cuchillas giratorias especializadas adicionales, las rocas de sal adquieren formas intrigantes y expresivas. Con estas cuchillas, los escultores expertos pueden crear intrincados dibujos, curvas y texturas a partir de las rocas de sal. El riesgo que entraña el uso de estas herramientas grandes y potentes subraya la importancia de contar con profesionales experimentados que supervisen el proceso de corte. Los artesanos experimentados se encargan de la tarea y utilizan martillos para mejorar y estandarizar el tamaño de las piedras después de haberlas desbarbado o moldeado previamente en equipos especiales. Para garantizar la uniformidad del tamaño y la forma, los artesanos martillean cada piedra de sal con gran cuidado y pericia. Las piedras de sal se someten a un proceso de pulido que resalta su brillo inherente para que el producto acabado resulte estético, además de alisar la superficie y proporcionar un acabado visualmente atractivo y táctil. A continuación, los artesanos introducen cuidadosamente los componentes de iluminación en el interior del núcleo de piedra de sal ahuecado. Una vez terminada la instalación, se lleva a cabo un importante control de calidad. Para asegurarse de que los componentes de iluminación están colocados correctamente y de que la lámpara funciona según lo previsto, los artesanos comprueban cuidadosamente cada uno de ellos. Las luminarias se embalan de forma segura para protegerlas de posibles daños durante el transporte. Dado que las luminarias son sensibles y deben protegerse de las influencias ambientales, se presta especial atención al seleccionar los materiales de embalaje. Para transmitir información importante sobre el producto, su cuidado y las precauciones de seguridad, se colocan etiquetas en el embalaje. Posteriormente, las lámparas de sal del Himalaya envasadas se transportan de diversas formas desde el lugar de producción hasta el mercado general. Los grandes distribuidores desempeñan un papel importante a la hora de garantizar que estas lámparas únicas lleguen a establecimientos minoristas, spas y tiendas en línea. La historia de la sal del Himalaya, desde sus orígenes prehistóricos en las minas de Kera hasta la fabricación de productos exquisitos como las lámparas de sal, da fe de la hábil combinación de viejas y nuevas tecnologías. Con sus evidentes beneficios, la sal de mesa del Himalaya es una de las favoritas de las personas preocupadas por su salud. Se cree que los 84 minerales presentes en la sal del Himalaya mejoran el equilibrio electrolítico, favorecen la hidratación y la absorción de nutrientes. Y así, amigos, tras un increíble viaje desde las profundas minas de Kera hasta su mesa y los acogedores rincones de su hogar, hemos encontrado el lugar perfecto para que vivan estas fantásticas lámparas de sal. Esta fascinante historia de la sal rosa del Himalaya demuestra cómo la tecnología avanzada y los recursos naturales milenarios pueden unirse para producir bienes que mejoran y alegran nuestras vidas. Te agradezco que te tomes tu tiempo para explorar conmigo el fascinante mundo de la sal del Himalaya. No olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos interesantes. Por favor, deja un comentario abajo para hacerme saber lo que piensas del proceso y qué temas adicionales te gustaría que cubriera. Valoro mucho tu opinión y siempre estoy abierto a ideas y comentarios. Hasta pronto.
Y no olvides utilizar productos naturales como la sal del Himalaya para cuidar tu salud.